Muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de conferencias del Código Técnico de Construcción Sostenible, El Camino hacia el Carbono Cero, ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación con el Consejo Peruano de Construcción Sostenible, a fin de hacerles de conocimiento las diversas consideraciones del Código como una herramienta que nos permite impulsar la construcción sostenible en nuestro país. Hoy abordaremos los temas referidos al capítulo de eficiencia hídrica del Código. Y previo a ello, quiero agradecer la presencia de Francesca Mayer, coordinadora ejecutiva del Consejo Peruano de Construcción Sostenible, quien brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Francesca. Muchísimas gracias, Cintia, y muchísimas gracias a todo el equipo del Ministerio. Primero que nada, felicitaciones por seguir impulsando el movimiento de construcción sostenible. Ya esta es nuestra cuarta sesión de esta serie de webinars hacia la carbono neutralidad de las edificaciones de nuestro país. Creo que vamos muy bien, estamos avanzando y estamos muy contentos y agradecidos por todos los que se conectan el día de hoy para seguir educándose, conociendo y seguir promoviendo las correctas prácticas de construcción sostenible en nuestro país. Agradezco también de antemano a las tres empresas que nos acompañarán el día de hoy exponiendo. Y bueno, sin más, simplemente darles la bienvenida a este evento. Muy contenta de que nos puedan acompañar. Seguiremos realizando más webinars, los estaremos colgando en los diferentes canales de YouTube, en las redes, para que los puedan ver, revisar los anteriores y estén totalmente al día con todo el Código Técnico de Construcción Sostenible, las diferentes soluciones, el movimiento y trabajemos todos en conjunto para un Perú mucho más sostenible. Cintia, de vuelta contigo. Muchas gracias, Francesca. Gracias, como siempre, por el apoyo que tiene el Consejo Peruano de Construcción Sostenible en coordinación con el Ministerio. Bueno, antes de iniciar con las presentaciones, quiero recordarles que pueden realizar sus consultas a través del chat de la plataforma, las cuales serán absueltas por el especialista luego de terminada su presentación. Asimismo, a través del chat de esta plataforma vamos a enviar el enlace de registro de asistencia para que complete sus datos y luego poder enviarles las presentaciones, así como información de las siguientes conferencias que estaremos realizando. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el primer tema, que es consideraciones generales del Código Técnico de Construcción Sostenible, que estará a cargo de la arquitecta Mónica Leca Reaño, de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda. Mónica es arquitecta colegiada de la Universidad Privada Antenor Orrego, con más de 20 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como especialista en el área de normas, desarrollando y actualizando las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones mediante comités técnicos de normalización. Forma parte del equipo de especialistas encargados de la actualización del Código Técnico de Construcción Sostenible, desarrollando aspectos técnicos referidos a eficiencia energética, eficiencia hídrica, movilidad urbana sostenible, entre otros. Adelante, arquitecta Aleca, para que pueda iniciar su presentación. Bienvenida. Su audio, arquitecta. Y les daba la bienvenida a todos aquellos que pueden conectarse ahora. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Permítanme compartir la pantalla un momento, por favor. Así es. Perfecto. Okay. Bueno, en nombre de la Dirección de Construcción, como mencionó Cintia, y la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento, les damos la bienvenida, les agradecemos el tiempo que comparte con nosotros esta tarde. Hoy queremos conversar, comentarles acerca de las consideraciones generales del Código Técnico de Construcción Sostenible, darles un marco general para poder entrar, digamos, como preámbulo a las conferencias que se van a dar posteriormente. Les daré un marco de referencia, algunos antecedentes y procesos de la formulación del código mismo, el contenido del código desde una mirada de la eficiencia hídrica y algunos próximos retos que tenemos pendientes. Creo que es bueno recordarnos a todos un poco estos objetivos de desarrollo sostenible tan importantes y transversales para todos los sectores. Incluso siempre y consideramos que nuestro sector, me refiero al sector construcción, es crucial para alcanzar metas globales, ¿no?
Sobre todo, por ejemplo, resaltamos estos objetivos, el 7, que tiene que ver con la energía no contaminante, el 3, que es la salud, y el objetivo 9, que es industria, y también el 11, que es un poco el más voceado en estos últimos tiempos, porque es las ciudades y comunidades sostenibles. Recordar también los compromisos que tenemos como país con el Acuerdo de París en el año 2015, mediante el cual nos comprometimos a la reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero, igual con Hábitat 3, enfocados más en una infraestructura física, social, básica y también la vivienda sostenible. Todo eso también nos recuerda y nos lleva a comentar acerca de las contribuciones nacionalmente determinadas, de las cuales tenemos medidas de adaptación y medidas de mitigación. De las 91 medidas de adaptación ya están bastante identificadas por el sector, las medidas de salud y agua, mientras que de las 62 medidas de mitigación tenemos energía y procesos industriales. Para comentarles un poco cómo fue todo este proceso de la formulación del código técnico, bueno, ha pasado por una serie de instancias y no ha sido en poco tiempo, como podrán observar. Entre los años 2015 al 2018 hubieron cinco etapas claves. La primera referida un poco a la propuesta y la línea base. La segunda, en la que ya se propuso un mejoramiento energético e hídrico. La etapa 3 se optimiza esta propuesta, ¿no? De la eficiencia energética e hídrica. Es en la 4 donde ya interviene la optimización económica. Y en una etapa 5, por el año 2018, se incorpora la accesibilidad social. Luego de todo esto, y era vital poder socializar, digamos, la propuesta normativa, entre el año 2019 y el 2021 tenemos la etapa 6, que la denominamos articulación sectorial específica. De todas estas medidas y tecnologías que quedaron, finalmente se eliminaron y se flexibilizaron algunas, y esto en base a un gran número de mesas técnicas que tuvimos de trabajo con diferentes sectores, la academia, sectores públicos, los privados, organizaciones civiles, etcétera. Luego de todo esto se logró la aprobación del Código Técnico de Construcción Sostenible con el Decreto Supremo 014-2021, este 26 de julio del 2021. Y con él, pues, reivindicamos un poco y traemos a colación el concepto de construcción sostenible en sí, ¿no? Que es la práctica, un poco lo he precisado ahí, de crear o modificar edificaciones y también habilitaciones urbanas utilizando procesos eficientes y ambientalmente responsables. Les están viendo y les pongo estos dos instrumentos normativos un poco que rigen a nuestra dirección, porque somos, digamos, el área encargada de formular las normas del RNE y normas conexas, como por ejemplo el Código Técnico. El Reglamento Nacional de Edificaciones, todos lo conocen, es la norma matriz madre, digamos, que regula lineamientos técnicos de edificaciones y habilitaciones urbanas. Por otro lado, el Código Técnico es su símil, otro tanto, pero con una mirada de sostenibilidad. Igual estos principios que lo que hacen es corroborar lo que busca la dirección y es esa calidad en la construcción, ¿no? Con seguridad, salud y bienestar, protección al ambiente, funcionalidad y accesibilidad. Y también incluimos la eficiencia para alinearlo y ponerlo, digamos, a la altura también del Código Técnico de Construcción Sostenible. ¿Qué regula el código, no? Esto establece los requisitos técnicos para que las edificaciones, lo que comentábamos, y también las habilitaciones urbanas cumplan condiciones básicas de sostenibilidad. Sus disposiciones se aplican de manera complementaria a lo establecido en el RNE, que también lo mencionábamos, y demás normas aplicables a los procesos edificatorios. En cuanto a la finalidad pública, es que es poder contar con este instrumento normativo que finalmente promueva, incentive la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de la capacidad adaptativa, a partir de, obviamente, la implementación de edificaciones y habilitaciones urbanas sostenibles. ¿A quiénes aplica? Esto es progresivo. El código técnico en el país, si cuando fue aprobado en el 2014, fue todo un proceso también, digamos, de socialización, de entendimiento para la gente, unos más, menos, pero la aplicabilidad no fue como la esperábamos.
Entonces, se ha propuesto ahora, digamos, una obligatoriedad parcial, parcialmente, ¿no? Obligatorio. Por ejemplo, para los proyectos de vivienda sostenible aplicado al fondo Mi Vivienda, en el marco del nuevo crédito Mi Vivienda, se aplica el código, ¿no? También para aquellas nuevas edificaciones promovidas por el sector público. Y según lo indicado en la tabla, donde ponemos una serie de usos de la edificación versus áreas techadas. Además, también para las nuevas habilitaciones urbanas promovidas por entidades del sector público. Pensamos y esperamos que en un futuro no muy lejano pueda ser aplicable de obligatorio, perdón, cumplimiento tanto para el sector público como para el privado. Si nos preguntamos cómo emiten menor cantidad de emisiones de CO2 los inmuebles que sí aplican el código técnico, tenemos que durante la construcción son aquellas que han sido edificadas con materiales de construcción ecoamigables, ¿no? Y también los residuos de construcción y demolición, ¿no? Han sido dispuestos en lugares autorizados, ya sea para que los reciclen o por una disposición ya final. Y también durante su operación son aquellos que consumen menos agua, menos electricidad, incentivan el uso de la bicicleta, promueven la iluminación y la ventilación natural, entre otros, ¿no? Este es el código, este digamos su índice. Tenemos tres grandes títulos. Uno, donde hablamos de las disposiciones generales. El título dos, que tiene que ver con las edificaciones sostenibles en sí. Aquí están los capítulos de eficiencia energética, hídrica, calidad ambiental, manejo de residuos, materiales, infraestructura para movilidad urbana sostenible en edificaciones. Y en el tres ya vemos el tema de habilitaciones urbanas sostenibles. También con calidad urbana, manejo de residuos, infraestructura para movilidad urbana sostenible en habilitaciones urbanas. Dando la mirada, como habíamos comentado al inicio, un poco en el capítulo 2 de eficiencia hídrica, encontramos pues subcapítulos referidos a aparatos sanitarios con tecnologías de ahorro, que es un poco el artículo 16, que en las exposiciones posteriores lo van a tocar de mejor manera, más profundamente, imagino yo. Pero simplemente comentarles que este artículo, digamos, propone que las griferías y aparatos, para que sean eficientes y para que, digamos, cumplan el código, deben contar con un sello certificado nacional o internacional. Y también, a manera referencial, se establecen algunos valores de caudales máximos para duchas, lavaderos, lavatorios, inodoros y urinarios. En cuanto al sistema de riego tecnificado, en el artículo 17 también se indican un poco los sistemas a aplicar, ¿no? Hablamos del sistema por goteo y por aspersión en un área determinada, pero también da la alternativa de utilizar sistemas de riego, valga la redundancia, alternativo, siempre y cuando el profesional responsable sustente esta eficiencia. En los artículos 18, 19 y 20 ya vemos un poco lo relacionado a especies vegetales de áreas verdes, su composición y el mantenimiento. En el título 3 encontramos las habilitaciones urbanas y aquí son dos artículos, el 26 y el 27, que están referidos a las especies vegetales de áreas verdes públicas y el mantenimiento de estas. Hay consideraciones adicionales, se puede optar por requisitos distintos a los que indican estos capítulos 1 y 2, que es eficiencia energética e hídrica. Sí se demuestra mediante cálculos matemáticos convencionales o programas de cómputo que estas edificaciones alcanzan un consumo de energía y agua igual o menor a los consumos máximos de energía y de agua establecidos en las tablas 3 y 4 que aparecen también en el código técnico. Este fue un ejercicio que se hizo como, digamos, un tema de costo-beneficio para poder demostrar que sí, aplicando el código y comparándolo con lo convencional, ¿no? Tanto en energía como en agua, conseguíamos un ahorro del 60% en cuanto a energía, en el consumo, y el 40% en agua, ¿no? Si esto le aplicábamos la fórmula y lo llevábamos a CO2, pues teníamos que dejábamos de emitir 1.363 kilogramos de CO2 al mes, ¿no? Y estamos hablando de un edificio de 5 pisos de 360 metros cuadrados en Chorrillos. Finalmente, algunos retos rápidamente para ya poder concluir con este, digamos, marco general del código, y es que estamos, digamos, trabajando en la consolidación de una comisión multisectorial permanente para el desarrollo de la construcción sostenible que nos permita esta
dado, he dicho tal cual su nombre, la permanente actualización, digamos, de acuerdo a la especialidad, las diferentes especialidades con las que cuenta el código. Igual, de la misma forma, equipos técnicos especializados que nos permitan, digamos, profundizar en los temas, que obviamente cada norma, las normas no son, no están hechas para quedarse quietas, ¿no? Siempre lo decimos, están sujetas a ser perfectibles, a ser mejoradas en el tiempo, porque son transversales a las demás normativas que van surgiendo y las necesidades de cada país. Y, pues, y también un sistema informático para el registro y cálculo de emisiones de edificaciones, que nos permitirá de alguna forma tener registrados, mapeados a todas las edificaciones sostenibles del país y hacer un cálculo también, ¿no?, de estas emisiones para de alguna manera también poder responder a los encargos que tenemos a nivel país, como lo que ya mencionamos al inicio de la presentación. Finalmente, ¿qué busca el código, no? Busca ahorrar energía, ahorrar agua, para, bueno, dárselos a quien menos tienen, desarrollar la seguridad energética y reducir el estrés hídrico, ¿no? Obtener ciudades seguras y resilientes, reducir el uso del automóvil, lograr que la bicicleta predomine, ¿no? Que la peatonalización se incentive. Lo básico y que ya hemos repetido varias veces, reducir el CO2 y contribuir a los compromisos internacionales, que la gente tenga que pagar menos mensualmente, es obvio también, es un interés, es una necesidad. Y bueno, mejorar la calidad ambiental interior y urbana, contribuyendo también a la salud de las personas. Es de vital, digamos, interés para el sector, para nosotros como ministerio, estar siempre, digamos, a la vanguardia y preocupados por la seguridad y la salud de la gente. Y también quería recordarles que cuentan con nosotros, con los especialistas y profesionales del Ministerio de Vivienda, para hacernos llegar sus inquietudes y poder, vamos a estar gustosos de escucharlos y poder, digamos, enriquecer las normativas que se proponen con el apoyo y el aporte de cada uno. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Leca, por su presentación, por darnos un panorama de lo que se viene en el transcurso de estas 2 horas de la conferencia con los subcapítulos que vamos a desarrollar del capítulo de eficiencia hídrica del código. Bueno, como primer tema desarrollaremos el tema bueno, de griferías y aparatos sanitarios con tecnologías de ahorro, que estará a cargo del especialista Denis Ríos Masco. Él es profesional en ciencias de la comunicación por la Universidad San Martín de Porres, con especialización en marketing y ventas y egresado de la maestría en administración. Tiene más de 10 años de experiencia en el área comercial y marketing en empresas a nivel nacional. Adelante, Denis, para que puedas iniciar tu presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Bueno, hoy les voy a compartir un poco de lo que son los nuevos lineamientos que están marcando. ¿Me confirman si es que pueden ver mi presentación? Ponlo, por Sí, favor. Oh, sí, perfecto. puedes, la Perfecto, ahora sí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a tocar el tema de eficiencia hídrica, ¿ok? Para empezar, voy a contarles un poco acerca de la presentación, los objetivos principales, los acondicionamientos o las principales herramientas que se tienen en el mercado para acondicionar los productos a los nuevos lineamientos, y les vamos a mostrar un par de casos de éxito para que puedan conocer acerca de su desarrollo, ¿ok? Primero les voy a contar acerca de mí. Como ya habíamos mencionado, yo vengo trabajando en una de las empresas que comercializan con griferías sanitarios por más de 3 años. Bueno, seguimos trabajando con el tema de ahorro, siempre como estrategia, como parte del desarrollo, siempre estamos alineados a lo que busca el Estado en el tema de ahorro de energético, y no es la excepción. Pasamos ahora al objetivo principal, ¿sí? Estos nuevos lineamientos de los cuales nos han comentado desde el inicio de esta presentación buscan preservar el recurso natural más importante que tenemos, que es el ahorro de agua, ¿ok? Entonces, llegamos a preservarlo de varias maneras. Una de ellas es acondicionando o reduciendo el caudal que tiene el producto a ciertos niveles,
bajo ciertos estándares de medida, ¿ok? Entonces, actualmente nosotros en el portafolio que manejamos ya hemos logrado tener más de 200 productos acondicionados alineados a los estándares de ahorro de agua, ¿ok? No solamente, a ver, en este caso es no solamente los estándares nacionales como podemos tener en mi vivienda, sino también estándares internacionales como lo que son LEED, EDGE o WELL, que son estándares internacionales de alta eficiencia, ¿ok? Entonces les voy a contar un poco acerca de cuáles eran los lineamientos iniciales, ¿no? Nosotros como país hemos tenido, o sea, internamente hemos tenido certificaciones de productos ahorradores de la mano de Sedapal, ¿ok? Hasta el 2019 nosotros trabajamos con una unidad de medida, es decir, un caudal de agua estándar para poder certificar que era un bar, ¿no? Que es 43.5 PSI, que es una presión de agua que dentro del normal común en el uso es una presión de intermedio a bajo, ¿ok? Entonces, los productos que han estado pasando las certificaciones simplemente se les pedía tener un ahorro de mayor a 30%. Entonces, si teníamos una presión de agua ligeramente baja, y a esto se le pedía una reducción del 30%, pues tranquilamente el producto, el normal común de los productos en el mercado podían pasar sin ningún inconveniente. Al lado derecho ustedes van a poder ver cuáles eran los estándares que se estaban solicitando, ¿no? Ahí indica la presión a un bar y los consumos que se tenían. Entonces, así hemos venido trabajando durante varios años y a partir del 2020... se hizo un cambio, ¿ok? La presión ya no se medía a un bar, sino se medía a dos bares. ¿Qué quiere decir? Que había mayor presión, pero igual se mantenía el ahorro de hasta un 30%. Entonces, debido a la pandemia, hemos tenido certificaciones de Sedapal, que era la única entidad que teníamos en el mercado para poder certificar un producto de ahorro de agua. Entonces, teníamos certificaciones tanto por el lado de un bar y por el lado de dos bar. Y por temas de pandemia se han mantenido ambas. Entonces, los nuevos lineamientos que se han dado han sido, se podría decir, nivelados a los estándares internacionales que son a tres bar, ¿no? Entonces, ¿qué está provocando esto? Que realmente se tenga un ahorro sustancial de agua. Y quiere decir que a mayor presión podemos controlar los niveles de caudales que se van a tener. Entonces, en resultados a futuro, ustedes van a poder notar realmente un ahorro de agua como lo tienen las certificaciones internacionales, a una presión de 3 bar o 43.5 PSI, ¿ok? Y esto ya es realidad con el nuevo decreto supremo, que se ha aprobado ahora último en estos últimos meses. Entonces, esto realmente es un gran paso para todos los consumidores que tenemos, que realmente están concientizados con el ahorro del agua y el ahorro energético, ¿no? Entonces, ¿qué se ha logrado? Por ejemplo, en el caso de inodoros, mantener en la descarga de 4.8 litros, ¿ok? ¿Cómo logramos esto? Acondicionamos los sistemas internos del tanque de agua. Esto puede ser a una descarga simple o a doble o doble botonera, ¿no? Los que son para sólidos o líquidos. Entonces se acondicionan los sistemas internos para que puedan llegar a esa descarga y realmente realice una limpieza profunda de la taza, ¿no? Es decir, tenemos ahorro de agua y también tenemos la limpieza profunda, ¿sí? En el caso de lavatorios, por ejemplo, hemos logrado llegar a un límite que es una media de 5 litros por minuto a una presión de 3 bar, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que cualquier producto que sea inferior a 5 litros tranquilamente va a poder pasar la certificación, ¿no? Ahora, en el caso de duchas, se tiene 6 litros por minuto a una presión de 3 bar, ¿no? Que es realmente lo ideal para poder generar un ahorro.
Y en el caso de cocina, en el caso de cocina, sí se ha llegado a una media de 7 litros por minuto a una presión de 3 bar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de cocina, por ejemplo, vemos que es necesario la presión de repente ligeramente un poco superior. ¿Por qué? Porque de igual forma, al momento de realizar pues, las tareas cotidianas, a veces se necesita de repente un poco más de litraje, pero llegamos a una media de 7 litros para que esto no exceda. ¿Okay? ¿Y cómo se logra en el caso de griferías tener estas mediciones? Nosotros trabajamos de dos maneras. Es acondicionando el producto por medio de reductores de caudal o aireadores, ¿sí? Los reductores de caudal son los que van en la parte inicial de la grifería, en la parte trasera de la grifería, ¿no? La que va directamente conectada al punto de agua, ya sea mezcladoras de agua, agua fría y caliente, o ya sea llaves, al momento que se coloca el reductor de caudal, realmente limita el agua de forma eficiente. Y en el caso de los productos que de repente requieran tener un aireador como acondicionado a los niveles de caudal, se coloca en el pico, ya sea en el lavatorio, en el pico de salida, ¿no? Ya sea en el lavatorio o en las mezcladoras de repente monocomandos de cocina o mezcladoras de cocina, ¿no? A dos llaves. En el caso, complementando esto, en el caso de ducha, como la salida es donde se conduce el agua mezclada, el reductor de caudal va entre el brazo de ducha y la pared, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de tecnologías en reductores de caudal realmente pueden trabajar de forma eficiente, no solamente en los caudales o las presiones de agua que se vaya a requerir, sino también la temperatura ideal para que el producto pueda durar el suficiente tiempo de uso, ¿no? Y adicional, también nos ayudan a preservar la conservación de las griferías. ¿Por qué? Porque realmente como el agua nacional, el agua que tenemos en el país, coloquialmente se conoce como un tipo de agua un poco más dura por los componentes que lleva, esto genera mayor cantidad de caliche, ¿no? Lo cual a futuro generalmente los productos pueden llenarse de sarro, ¿no? Entonces estos aireadores o reductores de caudal también nos ayudan a evitar este tipo de obstrucciones, ¿no? Ahora, ¿cómo ayudamos a que tanto las inmobiliarias o constructoras puedan llegar a estas certificaciones internacionales, ¿no? Nuestros productos, bueno, en el caso nuestro, los productos que nosotros manejamos son productos nacionales, hechos acá, productos peruanos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a estos niveles o estas certificaciones internacionales? A través de los componentes como reductores de caudal o aireadores, lo cual llevan certificaciones internacionales y son totalmente aceptadas por el Fondo Mi Vivienda. ¿Qué quiere decir? Que tenemos certificaciones como WaterSense, que eficientemente dentro del portafolio, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un portafolio de reductores de caudal y aireadores que llevan esta certificación de WaterSense, que es una certificación americana de ahorro precisamente de agua. Y también tenemos certificaciones como NEF, YAPMO, Watermarks, NSF o GRAS, que confirman técnicamente que el producto cumple con los valores que se encuentran en la ficha técnica. Entonces, de esta manera, prácticamente todos los reductores de caudal o aireadores que tenemos en el portafolio, todos por lo menos tienen entre 1 a 5 certificaciones, ¿no? Entonces, por ahí no tendrían ningún problema, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, tenemos certificaciones internacionales. Dentro del portafolio, ustedes van a poder llegar incluso, por ejemplo, en la imagen van a poder ver la lista de productos e incluso van a poder llegar hasta 1.9 litros por minuto, ¿no? Si buscan llaves de cocina, llaves de lavatorio, mezcladoras,
que logren un ahorro inferior al mínimo que se solicita, existe la posibilidad de poder acondicionarse, ¿no? Por ahí tienen en la imagen, en la parte superior, 3 bares, 43.5 PSI, tienen productos que pueden llegar hasta 1.9 litros por minuto o 0.5 galones por minuto, que es su equivalente, o 2 litros por minuto o 0.53 galones por minuto, ¿no? Eso sin descontar que en el resto de productos también se puede, tranquilamente se puede llegar a los valores solicitados, ¿no? Acá les dejo una muestra, por ejemplo, se tiene un reductor de caudal que va generalmente en la conexión de agua. Van a poder ver en la ficha técnica las diferentes características que tienen, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, que trabaje a una presión de entre 20 a 70 PSI. Es una instalación en una conexión de media, ¿no? Y el caudal que bota, que nos ayuda a botar este reductor de caudal, es de 2 litros por minuto. Y como podrán ver en la gráfica de presión de PSI, no solamente se llega a ese valor a una presión de 20 PSI, o sea, inferior a lo que se pide, sino que también se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa si es que a mayor caudal sale más agua? En este reductor de caudal mantiene ese mismo litraje, ¿no? Lo cual, a cualquier golpe de presión, el reductor no va a tener inconvenientes de mantener esos niveles de ahorro de agua. Y al lado derecho, ustedes van a poder ver una certificación internacional con el código de insumo que se tiene por parte del proveedor, ¿no? Que es Neoper en este caso, ¿no? Lo cual certifica que sí, efectivamente, llega a 2 litros por minuto de forma nominal, ¿no? Y ahora, como casos de éxito, por ejemplo, les podemos comentar, ¿no? Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con el Grupo Abril, y hemos tenido con ellos dos proyectos súper interesantes en los cuales se han atendido más de 600 departamentos y se han atendido con griferías que llegan a 2 litros por minuto, en el caso de lavatorio 5.7 litros por minuto, por el caso de cocina, y lo mismo también de 4.8 litros por descarga en el caso de sanitarios, ¿no? Tanto en el proyecto de OSD de condominios de que también estaba buscando la certificación de mi vivienda, como lo de los laureles, ¿no? Entonces, en estos dos casos se puede lograr el ahorro. Nosotros, bueno, en este caso tienen todo el apoyo, no solamente del gobierno, sino también por parte de las empresas, de poder lograr este objetivo en común, de poder generar ahorros hídricos y energéticos por parte de los futuros proyectos, ¿sí? Y bueno, les dejo ahí mi correo si es que necesitan mayor consulta y estaré gustoso de poder ayudarlos. Muchísimas gracias, Denis, por tu presentación. Te voy a trasladar un par de consultas que están haciendo por el chat del YouTube. A ver, mientras les compartes tu presentación. Perfecto. Roberto Nieto consulta: la reutilización de agua de lavamanos o ducha en el tanque inodoro mediante filtros está implementado. ¿Cuándo se utilizará en la norma? Bueno, la reutilización del agua se tienen en proyectos todavía, pero no necesariamente se va a aplicar en la norma todavía, porque todavía falta masificar ese tipo de sistemas, ¿no? Pero igual, en cuanto se dé, ya se podría dar a futuro, ¿no? Gracias, sí. Denis. Justo también, bueno, consulta: en zonas con altas lluvias, ¿se piensa implementar en normas para su reutilización en aparatos sanitarios? Mire, en el tema de reutilización de agua, se viene trabajando básicamente en el tema de ahorro hídrico, ¿no? Por el otro lado, todavía se tiene una brecha que todavía falta avanzar en el tema de este tipo de tecnologías, pero sí hay varias pruebas que se vienen realizando para ver de qué manera podríamos reutilizar las aguas que se trabajan, ¿no? Por esas zonas. Perfecto, Denis. Muchísimas gracias nuevamente por tu
participación el día de hoy y bueno, te estaremos convocando para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. A continuación, quiero presentar el tema Sistema de Riego Tecnificado, la cual estará a cargo del especialista Sebastián Reyes, a quien le damos la bienvenida. Él es ingeniero comercial con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales, con amplios conocimientos en marketing y ventas. Actualmente es Senior Manager del Área Manager para Latinoamérica, responsable del desarrollo en los mercados y la distribución de productos y soluciones en riego tecnificado. Muy buenas tardes, Sebastián. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Cintia. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Presentación, como dice el sistema de riego tecnificado que está presente en la norma, es darlo alcance y qué se entiende con respecto a los puntos, ya sea para las viviendas que aplica usar un riego tecnificado, como bien decían al inicio, aquí se entendería por un planteamiento de un riego eficiente alternativo. Entonces vamos a tratar de entrar en ese ámbito, también como algunos criterios de éxito que podrían aplicarse tanto para el paisajismo, para el riego, y asimismo entender la demanda de agua que se debería necesitar en el caso de edificaciones, en el caso de techo verde, tener un reservorio, preparándonos también, como decían hace muy poco, para el tema de aguas grises y cuánta agua necesitaríamos según el requerimiento, según especie, clima y suelo. Recordando que en el caso de Perú tiene una diversidad de lugares, no todo es Lima, hay lugares fuera que son tal vez más de sierra o lugares más de más selva. Entonces hay que entender que cada proyecto tiene que tener un estudio para su implementación como tal. Por lo tanto, vamos a ver los alcances de la norma sobre estos sistemas de riego tecnificado, generalidades, la disponibilidad de agua, elementos, si tenemos agua potable, agua reutilizada, agua de lluvia, qué tipos de riego existen, cuáles son los más eficientes o no, para justamente consideraciones de sistema alternativo. Vamos a hablar del controlador de riego como tal, que es una herramienta hoy día fundamental para generar ahorros tanto de energía como en agua. ¿Qué existe de control central? Hoy día no solamente un reloj, sino que podemos acceder desde cualquier lugar a través de dispositivos, computadores y conectarlo a estaciones meteorológicas. Y el uso de algunos sensores que generan realmente ahorros y menos daño en caso de rotura en el sistema de riego. Por lo tanto, ¿cuáles son los aspectos claves que tiene este técnico? Y tiene que ver con el sistema de riego tecnificado como tal. Primero, nos habla de cualquier superficie sobre los 50 metros cuadrados va a tener que contar con un sistema de riego tecnificado. Obviamente, en la parte de la presentación vamos a ver cuáles son los riegos tecnificados que nos dan mayor eficiencia. Y en el caso de que no cuenten o edificaciones residenciales que pueden contar un sistema alternativo y que un profesional responsable sustente el más eficiente, vamos a su vez mostrar cuáles son o qué entiende deficiencia y cuáles son los emisores que debieran ser presentados por estos profesionales responsables. Por lo tanto, para un proyecto, cuando uno se sienta a ver un proyecto de riego, hay factores críticos que deben darse. Primero, entender el diseño arquitectónico, el paisajismo. ¿Qué tipo de paisajismo estamos utilizando? Nosotros tenemos que recordar que principalmente el paisajismo es el que requiere el agua. Por lo tanto, el uso de plantas de bajo requerimiento, nosotros vamos a poner un riego que consuma menos energía y agua en función de ese paisaje. Y el riego también tiene que plantearse según el paisajismo y el diseño arquitectónico. Es importante que esto trabaje desde el comienzo, de la mano en el proyecto, para disminuir mano de obra, rotura, etc.
Tenemos que recordar que el protagonista del paisajismo no es el riego. Tenemos que entender las pasadas, la llegada, la sombra, el sol, cómo nosotros planteamos y cómo este paisajismo brilla en el proyecto. La verificación de cruces, energía eléctrica, qué comunicación hidráulica existe entre calles, veredas, al paisaje. Si el diseño vegetal tiene el suelo, qué profundidad, qué clima estamos trabajando, un drenaje eficiente, no queremos que el agua corra, ¿cierto? Y esa agua que se vaya, ojalá vuelva al sistema y esté dando círculos, ir volviendo al riego. Importante que los sistemas de riego tienen que tener una estrategia de mantención, como cualquier elemento eléctrico, hidráulico, válvula, filtro, tiene que haber una estrategia de mantención para asegurar su vida útil y que la empresa que esté proyectando sea capacitada en riego, construcción y en mantención. Y con las herramientas actuales tenemos que plantear el tema del gerenciamiento del agua como un objetivo de ahorro tanto de energía como de la misma agua. Importante, el diseño vegetal es el que manda en el proyecto de riego. Hay que entender la disponibilidad de agua, de dónde viene, cuál es la fuente, cuál es su calidad, ahí definiendo si es potable, reuso, lluvia. Si te cuenta con un reservorio, vamos a estar conectados a la red, cuál es el agua disponible según eso. Entender el tipo de riego que vamos a utilizar según el diseño. Muchas veces caemos en la trampa del costo y no el beneficio. Nosotros sabemos que es mucho más caro una planta que el sistema de riego. Es mucho más caro que se nos muera justamente el paisajismo por la falta de agua. Entonces, el tener un sistema adecuado no significa tener un sistema costoso, sino que adecuado según al diseño. El control que vamos a tener, el controlador, filtro, válvulas, sensores, acceso remoto, etcétera, entender cómo es la vida útil. No es lo mismo proyectar un espacio público que una vivienda privada, una universidad a lo que puede ser un condominio. Entonces, entender que el sistema que estamos planteando convive con la ventana de riego, con el uso y con el tipo de paisajismo. La estrategia de mantención, vamos a aplicar fertilización o no. Hoy día, como estamos yendo a mucha planta de bajo rendimiento, se necesita cada día más el uso de fertilización para tener plantas mucho más vigorosas, tal vez cambiar la estructura de suelo. Siempre pensar que nuestra fuente de agua puede cambiar. La alternativa de riego, un plan B, no podemos plantear todo reuso, no podemos plantear solamente recolección de lluvia, etc. Y obviamente el agua potable, como un bien escaso que sabemos que puede faltar en el tiempo, tenemos que ir migrando hacia un sistema alternativo siempre. Y entender quién operará al futuro ese riego. Es importante, y es muy bueno estos espacios, entender que la capacitación es importante a cualquier nivel del proyecto, para que ese proyecto se opere de manera eficiente. Como requerimiento de riego, para comenzar el diseño de un techo verde o de alguna plataforma, es el cálculo de consumo del agua que necesita. Para eso vamos a necesitar algunos datos importantes y acá vamos a mostrarles cálculos que pueden sustentar el por qué se van a hacer ciertas inversiones en reservorio o por qué le estamos exigiendo a un proyecto determinado la cantidad de agua, etc. Primero, los datos de evotranspiración locales, la ET. La ET es la evotranspiración, es decir, cuánta agua yo pierdo en el día y que tengo que recuperar en el riego para que mis plantas puedan alimentarse de una forma adecuada. Y cada zona, cada localidad tiene un ET distinto y tener ese dato es importante. Hay muchos sitios que tienen la data histórica mensual. Tenemos que entender que hay muchos lugares que tienen una estacionalidad y en verano, en invierno o independiente de la fecha, esa evotranspiración va a cambiar. Por lo tanto, si el controlador puede jugar con esa información y modificarse según ese dato, va a ser lo mejor. Respecto al coeficiente de consumo de las plantas, vamos a mostrarle un criterio con respecto a una clasificación, según tamaño principalmente.
el aporte de lluvia y humedad ambiental, si contamos con esos requerimientos como un aporte adicional, la capacidad del suelo para retener agua, si nosotros estamos en una zona de arena, el agua se va, ¿cómo riego en zona de arena? Regar en pulso, la capacidad de retención de agua se va, no puedo regar largo, entender cómo es nuestro suelo, el análisis del lugar y el área en metros cuadrados, la definición. Por lo tanto, lo primero, el ET, la evapotranspiración, que es la cantidad de agua perdida por la transpiración de las plantas más la evaporación directa del suelo. Nosotros en riego siempre hablamos de milímetros día que aplicamos. Pensemos que un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado. Cuando nosotros decimos en las tablas de riego o en la necesidad de cuántos milímetros necesitamos, estamos hablando de cuántos litros tenemos que aplicar por metro cuadrado. Y tenemos que calcular el área. Y el área de riego o de requerimiento de riego va a ser el volumen igual al área por LT. Y acá tenemos un dato de la evapotranspiración de Lima, por un ejemplo. Y si fijan, es bastante plana durante el año, pero tenemos datos de máxima que se dan justamente en los meses de diciembre y enero. Y cuando nosotros vamos a programar un riego, tenemos que siempre trabajar desde nuestra condición más extrema. Y ese va a ser nuestro riego o nuestra programación base. Y esto es un dato que tenemos que tener a mano para la identificación de nuestro proyecto. Un jardín con 200 metros cuadrados con un ET de 3,8, vamos a tener 200 metros por 3,8 de ET, nos da 762 litros de agua por día. Obviamente no es por día diario en el sentido de entender que en el caso de plantas de bajo rendimiento tengamos que regarla todos los días. Pero nos da esto un cálculo estimado de cuánto debiera ser un reservorio para tener un diario diario en verano, probablemente. Y obviamente de ir disminuyendo el periodo de menos. Y para satisfacer esta necesidad tenemos una fórmula que tiene que ver el riego necesario, el IR, igual al ET por el coeficiente de cultivo. Esta es la fórmula que nos va a decir cuánto debemos regar. Tenemos la evapotranspiración, ya se las mostré, y ahora vamos a ver el coeficiente de cultivo. Y el coeficiente de cultivo que tiene que venir en el proyecto, dado que los paisajistas nos entregan las plantas, los tipos, etc., van a venir de una fórmula que acá se ve un poco larga, que es el KC, coeficiente de cultivo, y les voy a mostrar qué significa el KE, el KD y el KM. El KE es el factor de especie, depende de la necesidad de agua por tipo de vegetación dentro del proyecto. Es un criterio comparativo determinado por el paisajista, el diseñador de riego. Y siempre tenemos que ver la planta que tiene la mayor necesidad. El factor de densidad, que es el KD, depende de la cantidad de vegetación y de la aproximación entre las plantas dentro del paisajismo. Qué tan cerca o no están las plantas entre sí, lo cual puede generar mayor sombra, por lo tanto menos evapotranspiración, y va a depender mucho de ese paisajismo y la comparación de las plantas entre diferentes especies. Y el factor clima, el KM, depende del entorno del área. Por ejemplo, si un área de paisaje está ubicada en sombra, protegida del viento, tendrá un KM bajo. Lo mismo si está en un área abierta de mucho viento, será alto. Por lo tanto, así construimos nuestras tablas. El KE, tenemos la definición de las plantas, árboles, arbustos, vegetación, y vamos a definir si es baja, media o alta. En el caso de tener distintas especies, siempre vamos a trabajar con la de mayor requerimiento. En el factor de densidad, lo mismo, dependiendo del tipo de planta, y ese ejemplo de si están muy cerca o no, vamos a ver ese factor si es medio, bajo o alto. Y en el caso del microclima, también por el tipo de planta, vamos a estimar si tiene mayor sol o menos, o cómo es la frecuencia o el requerimiento, si es bajo, medio o alto. Y con eso volvemos a nuestra fórmula para finalmente indicar, según LT por KC, cuál es el tiempo de riego definido. Sigamos. Respecto a la disponibilidad de agua, ¿va a ser agua potable? ¿Vamos a recolectar agua a lluvia o va a ser de reuso?
cada día más, y yo creo que las normas que tenemos, como decían, estamos en un camino de transición hasta tener probablemente un sistema 100% dependiente de agua alternativa para proteger el agua potable, va a ir yendo para allá. Pero como ven, es parte del crecimiento de las normas, la disponibilidad. Hoy día existe la tecnología, los productos que nos permiten justamente ir hacia allá. Algo importante cuando trabajamos calidades de agua son los filtros. Acá vemos un ejemplo de un filtro con calcio tapado. Acá hay distintos tipos de filtros. Y un ejemplo de un sistema de bombeo americano que está usando la codificación de color púrpura o morada, que indica que esta agua es de reuso. De esa manera, la gente que opera sabe que no puede llevarse las manos a la boca. Tipos de filtro existen distintos y va a depender del análisis del agua que tenemos. Lo mismo si estamos trabajando con sistemas de goteo, que es lo normal que uno lleve a sistemas más eficientes, es trabajar con los kits de protección. Esto está compuesto de tres partes, como ven, una llave de bola, que está ahí, que nos permite cerrar sin contaminar y poder hacer los trabajos correspondientes, un filtro en I y nuestra válvula solenoide tradicional. Acá un ejemplo de ciertos filtros que son interesantes si estamos usando línea de goteo con regulador de presión. Protege que la presión de trabajo de nuestra línea sea constante y así no tiene golpe ni daño. Acá un filtro bastante interesante, que es un filtro de canasta que viene con un indicador de suciedad, justamente en la parte superior, que ahora está en verde. Cuando cambia a rojo, hay que entrar a limpiar nuestro filtro. Es decir, nos dice cuándo hay que entrar a hacer mantención antes que se tape nuestro sistema de riego. Acá más ejemplos de estos kits de trabajo. Están compuestos por tres partes, la válvula de llave, la solenoide y el filtro. Y hay distintos modelos para satisfacer distintos caudales o distintos diámetros de tubería. Y cuando nosotros hablamos de sistema alternativo, ¿cuáles son los sistemas de mayor eficiencia que deberíamos estar pensando? Cuando hablamos de gotero, nosotros siempre tenemos que hablar de autocompensado. La autocompensación significa que viene una membrana que permite que entre la cantidad de agua exacta por gotero. Por lo tanto, sabemos cuántos litros por hora están llegando. Al ser localizado, tenemos dos tipos: el enterrado, que tiene un 95% de eficiencia, o el normal, el que va en superficie, puede llegar a un 90% de eficiencia. El micro spray, 85%. Las boquillas rotativas de alta eficiencia, 85. Los rotores, los que están en espacios abiertos grandes, 80. El aspersor de impacto, un 80. Un goteo común, el que no está compensado, el que solamente tira agua, 75. Y para ir al final, ya el riego manual no llega a una eficiencia mayor de 30%. Por lo tanto, si tuviéramos que proponer algún sistema alternativo, tenemos que ir a los sistemas que están sobre el 75% para mostrar una eficiencia óptima. Acá algunos tipos de sistemas de riego eficiente: goteo, goteo enterrado. Nosotros proponemos siempre con lámina de cobre en el gotero, que es un protector natural de entrada de raíces. No tenemos que usar químicos en paisajismo nunca. Los mataraíces nunca se usan en zonas de espacio de paisajismo de uso de gente. La línea enterrada de goteo autocompensado, siempre compensado, microexpresión, boquillas rotativas o rotores al final. Acá algunos sistemas de riego por goteo, ya sea superficial o puntuales, el botón que se llama, que tienen distintos caudales, ya sea 2, 4 o 8. La regulación de presión es importante, la protegemos desde la entrada, o compensación de presión en cada uno de los emisores, ya que a mayor presión de trabajo, si no está compensado, gastamos más agua. Al compensar, independiente de la presión de trabajo, la cantidad de agua es exacta y precisa. Por lo tanto, tenemos mayor control de la cantidad de agua que está pasando por nuestro sistema
con la compensación. El tema de qué producto usar, nosotros sabemos que los productos agrícolas son muy eficientes, pero no están pensados para zonas de alto tráfico. La recomendación siempre es trabajar para paisajismo con las mangueras de color café o marrón, ya que tiene mayor resistencia al calor, al tránsito y a los rayos UV. Si nosotros trabajamos normalmente las mangueras negras, estas se calientan con el sol y afectan la calidad del agua que estamos entregando al eliminar el oxígeno. En cambio, con estas mangueras más gruesas de paisajismo, logramos mayor protección. Riego enterrado, la máxima nivel de uniformidad y de eficiencia. Nosotros recomendamos con este cobre, una pequeña lámina que está ahí, donde las raíces al enfrentarse al cobre es un repelente natural, por lo tanto no van a ir a tapar los emisores. También son autocompensados, libres de productos químicos, es lo que buscamos en el paisajismo. Acá tenemos un ejemplo de una manguera agrícola donde las raíces fueron a buscar oxígeno y agua. Eso es lo normal y miren cómo el resultado de este sistema. Los sistemas de riego con manguera tienen que tener su sistema de filtro válvula. Normalmente se trabaja con sistemas cerrados. Tenemos que tener una válvula de aire en el lugar más alto para que se llene rápidamente eliminando aire al interior, como un punto de lavado. Cada cierto tiempo, dependiendo de la calidad del agua, hay que lavar nuestro sistema de riego. Acá hay ejemplos de algunos techos y coberturas con riego subterráneo. Ven cómo se van formando los bulbos, ven cómo va cubriendo la vegetación. Gotero, botón, también compensado. Para el tema de vandalismo también se puede enterrar una línea y salir a través de un tubín a la superficie para llevar a las plantas. Las instalaciones son muy fáciles, rápidas, sencillas. Es importante que coloquemos el gotero para el lugar donde necesitan agua. Acá unos microaspersores, riego localizado, láminas muy cortas, regulables tanto en distancia como en ángulo. Dejamos el agua en su lugar. Acá otro ejemplo de instalación de estos microaspersores. Ven, la lámina no daña las plantas y ya tenemos el agua en su lugar. Boquillas de alta eficiencia, las Givan, todas regulables con la mano. Estos rayos permiten justamente llegar de forma eficiente y protegerse del viento con una mayor uniformidad en el suelo. Ahí ven los rayos de salida. Acá tenemos una boquilla muy interesante que es autocompensada, que también genera una lámina muy delgada, lo cual permite que la infiltración sea mucho más pareja en el suelo y protege las plantas. La compensación nos permite justamente entregar litros por hora medido. Las boquillas rotativas o multichorro, que las que están más de moda hoy día, para el ahorro de agua, tiene una lámina menor de 16 milímetros por hora, lo cual permite que la infiltración en el suelo sea mucho más pareja. Sus rayos permiten mayor protección al viento y la mayoría de estas boquillas son regulables, por lo tanto podemos trabajar con la arquitectura para colocar el agua en su lugar. Un video muy corto de cómo son estos rayos y cómo van cambiando de ángulo, llegando a todos los lugares, tanto distancia cortas como distancia larga. Parte del código, el manejo eficiente utilizando áreas de irrigación de áreas verdes. El riego tecnificado habla de eficiencia y eso también tiene que ver con el controlador de riego. Si yo, más allá del paisajismo de bajo requerimiento, yo le agrego un controlador, voy a lograr crecer un 10% un ahorro de agua. Pero si ese controlador yo le voy agregando tecnología, como es un sensor de lluvia, un sensor de humedad, si yo le agrego que el controlador no solamente riegue un tiempo, sino que se ajuste según otra aspiración, y voy sumando cada uno de esos elementos, fíjense cómo va aumentando el ahorro sobre el ahorro que puede generar un paisajismo de bajo requerimiento. Todos estos estudios están dados por distintos organismos, tanto EPA, que es un organismo americano que certifica ahorro de agua, como tablas de Green Building Council,
como es el caso del GBCPE que está presente en esta charla. Entonces, esta es la manera de cuando nosotros vamos a automatización y hablamos de riego tecnificado, ¿cuál es la tecnología que nos va a generar mucho más ahorro desde la base? ¿Bien? ¿Qué es importante un controlador? La ubicación, este reloj donde va a estar, interior, exterior, cuántas válvulas va a manejar, ojalá la misma cantidad de zonas que definamos, ya sea frontal, costado, piscina, etc. Tenemos que tener múltiples zonas para poder atender. Hoy día los controladores cuentan con distintos programas de riego, 1, 2, 3, 4. Piensen que cada programa podríamos tener un controlador exclusivo, ya sea para una huerta, un techo verde, un jardín interior. Separemos y sectoricemos porque cada zona tiene una necesidad distinta. Importante entender que el paisajismo no es el mismo, por lo tanto, tenemos que trabajar con microclima, especie y sectorizar. La presión de trabajo, sabemos que muchas veces a la hora no entregan algo, pero durante la vida del proyecto va cambiando, siempre hay que saber que ahí puede haber un escenario peor. Los sensores, no solamente lluvia, suelo, caudal, cuál es el sensor que realmente nos sirve, y la conexión remota, cómo yo puedo estar conectado siempre a mi proyecto. Hoy día existen dos tipos de tecnología en automatización, los controladores autónomos, como el que ven a su izquierda, como los controladores a energía que trabajan con válvulas solenoides de 24 voltios. Ahora, independiente de la tecnología, ya sea batería o a pila, es que nosotros esto igual le podemos generar eficiencia, ya que los controladores de batería, la mayoría de los fabricantes pueden accionar o generar conexión a algún tipo de sensor meteorológico. Por lo tanto, nuestro sistema puede estar conectado a distintos tipos de tecnología para que en caso de lluvia corte el riego, exceso de humedad corte el riego, o si hay zonas de mucho viento, no podemos regar en un día de viento. Entonces, aunque sea la tecnología más básica, podemos darle tecnología. Respecto a los sensores de humedad, que nos permite saber que el agua está en la zona de las raíces, es lo que nos puede ayudar a ahorrar mucha agua. Y en un sistema grande podemos colocar múltiples de sensores de manera de que se guarde el agua de manera precisa según cada circuito o conjunto de válvulas. Como les decía, existen certificaciones que nos permiten trabajar tecnología de alta eficiencia, donde principalmente nos dicen, miren, conecten un controlador a un sistema remoto conectado a una estación meteorológica y coloquen un sensor fijo. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Lima, nosotros podemos tener una estación meteorológica, pero no es lo mismo una estación meteorológica cerca del Callao de lo que puede estar en San Borja. Por lo tanto, podemos estar conectados a una estación meteorológica, pero podemos tener un ajuste fino con lo que es un sensor de lluvia. Y con eso lograr máximo ahorro de eficiencia con nuestra automatización. Y tome el control, es un poco lo que nos dicen, no solamente tenga un reloj, sino que conecte sus válvulas, maneje sensores, sensores de caudal y control a distancia. Los programadores hoy día son muy poderosos. Veíamos que el más pequeño tiene 4 zonas, pero pueden llegar hasta 240 zonas en un solo controlador. Por lo tanto, busquen el controlador que se adecue a sus necesidades. Trabajen múltiples programas. Acá un ejemplo de este controlador que tiene 4 programas. Nosotros podemos separar un proyecto que tiene una huerta, un área verde grande, algunos sectores más chicos y otro sector. Cada uno de estos se trabaja como un programa independiente. El control, hoy día, la domótica está presente en la mayoría de los fabricantes y el acceso no es solamente como control remoto radio. Lo importante hoy es conectarse a una estación meteorológica para ajustes precisos. Acá un ejemplo de una estación meteorológica vista desde el teléfono, donde nosotros vemos el pronóstico y el ajuste que hagamos sobre eso nos permite ahorros reales.
El aprender del caudal de nuestro sistema también nos permite ahorrar agua. Si hay una rotura, una microfuga, el controlador puede detectar eso y generar una alarma y proteger ese sector antes de generar una inundación o un daño mayor. Lo mismo con la falta de agua, también antes que las plantas se mueran, podemos estar informados del sistema. Y este es el mayor problema que tenemos en los sistemas de riego. Las microfisuras o el mismo el vandalismo son las mayores pérdidas de agua y energía que tenemos. Entonces, tener control a través de sensores de caudal nos permite tener mayor protección. Tener reacción sobre rotura, como falta de agua, medir en tiempo real el caudal, lo mismo tener una notificación para poder reaccionar de forma rápida, entendiendo en qué zona hay una falta de agua, lo mismo medir, lo que no se mide no tiene costo, por lo tanto, tener la medición de nuestro consumo es la manera que podemos trabajar. Finalmente, mostrarle acá un caso de éxito, antes de ir a las preguntas, busqué acá un caso de un proyecto desértico, esto es un hotel, que está ubicado en una zona muy desértica, como ven en el mapa, es lo único verde, y acá se trabajó varias cosas. Lo primero, se trabajó solamente con el agua que generaba las duchas y la lavamano, esa agua se trató y es la que se usa en el paisajismo. Por lo tanto, todo el agua gris que se genera va directamente al paisajismo. Estas son las habitaciones donde se enterraron estas mangueras con protección cobre. Y finalmente, si ven un antes y un después, ven que el resultado es perfecto, en el sentido de cómo se logró reutilizar agua, bajar el consumo del agua potable, que es escaso en esa zona, y tener un paisajismo adecuado. Recuerden, si el riego no se ve y el protagonista el paisajismo, eso van a ser el éxito de nuestro proyecto. Acá les dejo mis datos, somos parte del GBCPE y le agradezco la invitación a esta charla para hacer cada día proyectos mejores. Así que muchas gracias. No sé si hay preguntas por parte de... Muchas gracias, Sebastián. Sí, a ver, te voy a trasladar las consultas que están haciendo en este momento por el chat. Roberto Nieto consulta, ¿los atrapanieblas se consideran como sistema de riego tecnificado y se puede usar para las áreas verdes en una edificación? ¿Están en la norma? Consulta. No están contemplados en la norma por un sistema alternativo, pero como dice el nombre, más que un sistema de riego, es un sistema de captación de agua. Por lo tanto, habría que ver qué tan eficiente es para el requerimiento de nuestro paisaje la cantidad de agua que capta eso. Es como un sistema de recolección de agua lluvia. Por lo tanto, yo te diría que es más un sistema de acumulación alternativa muy buena que podría darse, pero había que entender si la cantidad que acumulamos nos sirve para nuestro proyecto de riego. Gracias, Sebastián. Giovanna Grados consulta, los controladores de 4 programas a más, ¿qué radio máximo de distancia podrán tener? Bueno, existen 2 tecnologías hoy día. Dice distancia de cable, debe ser, ¿no? Hoy día nosotros, en los sistemas de riego existen 2 tipos. El tradicional, que va un cable a cada válvula, y normalmente eso no supera el 1,5 km. Y obviamente hay que usar el cable con el calibre adecuado y hay tablas para eso. Después hay un sistema que se llama decodificador, que se usa para grandes proyectos. Efectivamente podemos llegar hasta 20 kilómetros a través de un cable de 2 hilos desde el controlador adelante. Ahora, por tema de costo, nosotros sabemos que sobre 30 válvulas ya se paga el sistema decodificador. Los sistemas más cortos se usa el sistema tradicional. No sé si eso responde la pregunta. Sí, indica que sí, la ingeniera Giovanna. Uh-huh. Muchas gracias, Sebastián. Esas han sido, bueno, las consultas que han hecho a través del chat. Gracias por tu participación y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. A continuación, voy a presentar a Jonathan Bedoya, quien va a tratar el tema de paisajismo sostenible.
Jonathan es profesional de ciencias forestales con más de 11 años de experiencia en la planificación y ejecución de proyectos de paisajismo. En su experiencia laboral ha desarrollado proyectos de paisajismo urbano y rural, forestación y reforestación, viveros, jardinería vertical y techos verdes, trasplante de árboles y palmeras, sistema de riego tecnificado y reuso de aguas residuales tratadas para fines paisajistas. A la fecha se dedica al diseño, planificación, implementación y mantenimiento de todo tipo de proyectos de paisajismo, arboricultura y medio ambiente. Bienvenido, Jonathan, y adelante para que presentes tu ponencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Voy a compartir. Por favor, me indican si se ve todo bien. Sí, estamos viendo, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Soy Jonathan Bedoya de la empresa Espacio Verde. La presentación hoy trata del paisajismo vinculado al tema específico de la eficiencia hídrica. Y por eso hemos querido, o he querido nombrar esta presentación como el agua, la verdadera semilla. Porque como se puede ver en las fotos, en estas primeras fotos, arriba y atrás vemos un terreno eriazo, desértico, ¿no? Que a través de una correcta preparación de suelo, selección de especies y un sistema de riego apropiado, como el que bien nos ha mostrado Sebastián, se pueden lograr estos resultados, ¿no? Y el factor crítico, al menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia trabajando en costa, donde el recurso más escaso es el agua, es justamente eso, ¿no? Poder usar el agua de una manera eficiente. Esto es un poco el índice de lo que vamos a tratar hoy y lo vamos a ir viendo punto por punto. De lo primero que quería hablar es de la relación de la planta, que es el eje central o el protagonista del paisajismo, con respecto a diferentes factores que interactúan con las plantas, ¿no? El suelo, el agua y el clima. Entonces vamos a ir describiéndolos uno por uno y vinculándolos, por supuesto, al código técnico, que es el tema principal que nos convoca, ¿no? El primero es el clima. El primer factor súper importante a tener en cuenta, ¿no? Es importante conocer los parámetros climáticos de la zona donde hacemos paisajismo. Esto en el código se aprecia o se conoce o se tiene tipificado como zona bioclimática. Entonces es muy importante conocer esta clasificación, que la veremos ahorita más adelante en el cuadro, para saber y estar bien encuadrados, ¿no? Dónde estamos trabajando. Otros factores que tiene el clima son la radiación solar, la temperatura, la precipitación. Y es muy importante conocer el clima y también ser conscientes de que nuestra capacidad de incidencia sobre él es nula. No podemos modificar el clima. Al menos hasta ahora que yo sepa no se logra del todo o es muy poco lo que se puede hacer al respecto. Entonces tenemos que aprender a lidiar con este factor. El siguiente factor importantísimo es la planta, ¿no? La planta, en lo referente al agua, tiene una demanda hídrica de la especie, propia de la especie por su fisiología. De esto también habló Sebastián en la ponencia anterior, en el coeficiente de especie, ¿no? ¿Qué tan demandante de agua es? Y esto dependerá de el tipo de planta, de dónde proviene, cuál es su ecosistema de origen, etcétera, ¿no? Es muy importante que seleccionemos especies que ya estén adaptadas al lugar donde estamos haciendo paisajismo, es decir, a la zona bioclimática, o que si no sabemos si están adaptadas, por lo menos entendamos o sepamos que vienen de un ecosistema similar. Luego, otro factor con respecto a las plantas que tenemos que observar es su tolerancia a la radiación solar. Si toleran luz directa, si son más bien de sombra, si son de interior o de exterior, ¿no? Y nuestra capacidad de incidencia en este caso es nula sobre las plantas en sí, ¿no? Porque los periodos de adaptación de las plantas a nuevas condiciones toman mucho tiempo, pero es máxima en cuanto a la selección que nosotros hagamos
sobre estos individuos y sobre estas especies. Entonces ahí es muy, muy importante nuestra decisión. Tomando estos dos puntos, clima y planta, nos vamos ahora un poco a lo que nos dice el Código Técnico de Construcción Sostenible, ¿no? En el capítulo 3, en la calidad ambiental interior, vemos el artículo 18 que nos habla de las especies vegetales en áreas verdes y, como les había comentado, nos habla de las zonas bioclimáticas y se identifican estas 9 zonas bioclimáticas que se ven en la tabla, ¿no? Desde el desértico costero hasta el tropical húmedo. Obviamente, donde más nos preocupa la eficiencia hídrica, o sea, quiero decir, nos preocupa en todos, en todas las zonas bioclimáticas debemos ser eficientes, pero obviamente es una preocupación o un factor de mayor consideración en las zonas desérticas, de poco acceso al agua, o donde el agua es cara, ¿no? Que también es una posibilidad, donde es costosa. Y nos habla de que en las zonas bioclimáticas 1 y 2, ¿no? Se deben utilizar cierto tipo de plantas que deben estar reconocidas o identificadas como plantas xerófilas, ¿no? Y sobre esto el código nos presenta una tabla. Luego en el inciso B nos dice que si la edificación está ubicada en zonas bioclimáticas distintas, es decir, desde la 3 hasta la 9, las áreas verdes deben conformarse en su totalidad por especies nativas, ¿no? Esto es muy interesante en el código, también es un reto, un reto, digamos, actual, porque no necesariamente los viveros locales producen especies nativas, pero creo que es algo muy importante de impulsar, ¿no? Entonces, si tomamos el inciso A, que nos habla de las zonas bioclimáticas 1 y 2 del desértico costero y el desértico, tenemos este anexo 5, que es el cuadro que vamos a ver ahorita, y es un cuadro que se ha tipificado dentro de la norma como una lista de plantas xerófilas que se deben utilizar en estos casos, ¿no? Y bueno, atendiendo a todo lo que hemos revisado rápidamente en este artículo, quería tocar un poco estas definiciones, ¿no? Creo que debemos poder diferenciar claramente qué es una planta xerófila, que es una planta adaptada para vivir en ambientes secos, que tienen modificaciones y adaptaciones específicas evolutivas, ¿no? Y que por lo tanto se pueden reconocer como plantas especializadas. Pueden ser los cactus u otras plantas de desierto como las tilancias, las plantas de lomas costeras, etc., ¿no? Otro concepto importante que se tocó es el de planta nativa. Una planta nativa es una especie cuya distribución natural coincide con la zona geográfica donde será utilizada. Es decir, que es una especie que históricamente apareció en ese lugar y que puede ser exclusiva de ese lugar o puede ser exclusiva de ese lugar y de otros, pero apareció ahí desde que se tiene registro, ¿no? Un concepto muy vinculado al de planta nativa es el de planta exótica. Planta exótica es lo contrario, es una planta que aparece históricamente en otro lugar del globo terráqueo, del planeta Tierra, pero que tal vez se puede utilizar en esa zona. Entonces, no todas las plantas exóticas deberían ser marginadas o deberían ser consideradas malas. Hay muchas plantas exóticas que se usan actualmente en paisajismo y que tienen muy buen desempeño en diferentes zonas del Perú, ¿no? Pero siempre hay que tener o tratar de tener esto en cuenta, ¿no? Si es nativa o es exótica. Y finalmente, como les mencionaba, las plantas adaptadas son plantas nativas o exóticas que, debido a su domesticación, pueden ser utilizadas en jardinería y paisajismo. Por ejemplo, en la costa tenemos muchas plantas de interior que son plantas que originarias de la selva amazónica y que ahora se usan en interior, en la costa o en la sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, para entender y poder aplicar el código de la manera más apropiada en la parte de paisajismo, hay que entender esto, ¿no? Y también hay que entender que las normas son perfectibles. Por ejemplo, en el caso de este anexo 5 de plantas xerófilas, dentro de esta selección, por ejemplo, figuran el Eucalyptus camaldulensis, que es eucalipto rojo o eucalipto de costa,
y el ficus benjamina, ¿no? Que es una especie de ficus. Si nos vamos a la teoría, ninguna de estas dos plantas es una planta xerófila. Es más, estas dos plantas son introducidas, son exóticas, adaptadas a la costa, sierra y selva. El eucalipto se usa mucho en costa y sierra y el ficus en costa y selva, ¿no? Pero, o sea, dan buenos resultados, pero, por ejemplo, estas dos son plantas de alto consumo de agua, ¿no? Entonces, según el código, son plantas permitidas que se pueden utilizar. No necesariamente son xerófilas en sí, pero al estar adaptadas al paisajismo, pueden ser utilizadas siempre que se les pueda suplir de la adecuada cantidad de agua, ¿no? Y esto, como hemos estado revisando, depende un poco del clima. Si es que nosotros tenemos una zona lluviosa, por ejemplo, arriba de los 2.000 milímetros va perfecto. Y si no, tenemos que proveer esta agua a través de, por ejemplo, sistemas de riego, que ya Sebastián nos ha ido dando una introducción sobre eso, ¿no? El siguiente factor que está vinculado a las plantas y su uso es el suelo. El suelo presenta propiedades físicas como textura, estructura, densidad. Dentro de lo que nosotros evaluamos en el suelo es el contenido de materia orgánica, porque esto modifica normalmente para mejor el suelo. ¿Y qué buscamos básicamente en un suelo? Tanto si trabajamos en un jardín convencional, en suelo natural, como en jardineras de edificios, ¿no? que tienen sustrato. Básicamente buscamos a nivel de propiedades y estructura física, retentividad de agua con buen drenaje. Eso es básicamente lo que buscamos para efectos del riego. Obviamente también buscamos suelos con buena fertilidad. Si no tienen buena fertilidad, se la podemos dar con cierto manejo. Pero hablando de agua, necesitamos retentividad, pero con buen drenaje. Suelos que puedan retener el agua sin encharcarse y sin ahogar a las plantas. Y en este caso, en este factor, nuestra capacidad de incidencia es media, ya que en jardines con suelo natural, porque no podemos modificar todo el suelo del jardín, solo modificamos la capa superficial, más o menos hasta los 10 o 12 centímetros. Pero en el caso de jardineras, techos verdes y jardines verticales que utilicen sustrato, nuestra capacidad de incidencia es alta, porque nosotros diseñamos, preparamos y colocamos el sustrato en esas jardineras, esos techos verdes y esos jardines verticales. Entonces es muy importante conocer la relación del suelo con la planta y la relación del suelo con el agua de riego. Esto nos va a ayudar mucho también en nuestros proyectos de paisajismo. Finalmente, el gran factor o el protagonista de esta parte que estamos analizando de eficiencia hídrica, obviamente el agua. Cuando hablamos de agua tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Lo primero es la fuente. Si es agua potable, si es agua del subsuelo, que se extrae mediante un pozo, por ejemplo. Si es agua de río o acequia, es decir, de escorrentía superficial, o si es agua de alguna planta de tratamiento, de aguas grises, de aguas negras, como ya hemos estado viendo en casos anteriores, ¿no? En las ponencias anteriores. Cada tipo de agua debe recibir un tipo de tratamiento según su calidad y la fuente de donde proviene, ¿no? Sería muy importante, muy deseable, tener análisis de agua. El análisis de agua nos permite conocer factores como el pH, la salinidad, iones específicos que pueden ser negativos, digamos, para las plantas, como el cloro o el sodio, o tal vez elementos que puedan ser nutricionales para las plantas. Y luego también es muy importante conocer o definir, en la medida de lo posible, la forma de aplicación de esta agua, ¿no? Se estuvo hablando ya de eficiencias. Sabemos que el riego por inundación tiene una eficiencia muy baja, cercana al 30%. El riego con manguera podría mejorar un poco y llegar hasta un 40, 45%. Luego tenemos los sistemas de riego por aspersión, obviamente bien diseñados, que pueden llegar a un 80%. Y el riego por goteo, que mínimo asegura un 90% o hasta más.
Y en este caso nuestra capacidad de incidencia es media alta, ¿no? Si conocemos todos estos factores y aprendemos a utilizarlos a nuestro favor y a favor de las plantas, podemos tener una capacidad de incidencia media a alta, ¿no? Bueno, dicho esto, quisiera que analicemos este caso, que es un condominio en Cieneguilla. Bueno, es en verdad más cercano hacia Pachacamac. Está dentro del distrito de Pachacamac, en la ciudad de Lima. En este condominio se han instalado aproximadamente una hectárea de paisajismo, 10.000 metros cuadrados. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, es un suelo bastante pobre, entre comillas, desde el punto de vista agronómico. Es un suelo eriazo, desértico, pedregoso. Pero en la imagen de la derecha pueden ver que, a pesar de estas condiciones y de otras que vamos a ver, el paisajismo de calidad es posible, es viable, ¿no? Y vamos a tratar de ver qué factores han incidido en que esto sea posible de esta forma, ¿no? Analizando los factores que hemos visto, tenemos el primero es el clima. Es un clima que es cálido tanto en verano como en invierno, con ciertas variaciones, con alta radiación solar. En invierno presenta mucha neblina, por ahí se hizo una consulta sobre los tapanieblas. Sin embargo, no llegan a conformarse lomas costeras, o sea, la neblina se presenta, pero no llega a tener una cantidad de humedad suficiente para generar lomas. Ante esta condición, ¿cuál fue la estrategia? Seleccionar especies adaptadas a alta radiación solar, a plena exposición al sol, y se decidió no utilizar césped, pues el césped tiene una muy alta demanda de agua. Con respecto al suelo, es un suelo pedregoso, arenoso, salino, eriazo, sin presencia previa de vegetación y con bajo o nulo contenido de materia orgánica. La estrategia en este sentido, ante esta condición, fue la remoción manual o mecanizada de piedras grandes y de mayor diámetro. Mejorar la estructura mediante la aplicación de una pequeña cantidad de tierra agrícola y mejorar la fertilidad, pH y retención de agua mediante el uso de compost. Y con respecto al agua, que es en este proyecto uno de los factores más complicados, es que en esta zona no existe red de agua potable ni fluido eléctrico. No se pueden perforar pozos porque el agua está a mucha profundidad y el agua es costosa y de logística complicada porque llegan camiones cisterna. Entonces, ¿qué se planteó? El uso de un sistema de riego por goteo. Como no se pueden usar bombas, lo que hicimos fue aprovechar la diferencia de pendiente y colocar tanques en zonas elevadas para usar la gravedad, la propia altura de estos tanques. Y se decidió regar por debajo del mínimo teórico, ¿no? El mínimo teórico nos planteaba 2,5 litros por metro cuadrado por día. Y actualmente se está regando 1,4 litros por metro cuadrado por día, es decir, un poquito más de la mitad. Y esto, claro, en teoría no sería viable, pero con todas las consideraciones que hemos ido teniendo, la preparación del suelo, un sistema de riego adecuado, una correcta selección de especies y obviamente un manejo y un mantenimiento óptimos con personal capacitado. Juntando todos estos factores, hemos logrado llegar a esto, ¿no? Que inclusive regando por debajo del mínimo teórico podemos tener un paisajismo ornamentalmente vistoso, viable y que aporta al entorno de este condominio. Aquí tenemos algunas fotos. Esta es una secuencia, ¿no? A la izquierda vemos cómo encontramos el suelo. Luego de la limpieza de piedras mecanizada y manual y la aplicación de tierra agrícola y materia orgánica, vemos cómo el suelo en el centro ha mejorado. Y finalmente a la derecha vemos ya las plantas y el sistema de riego ya colocado, ¿no? En este caso, en el caso de este condominio, todo es por goteo. Y un antes y un después, de la izquierda versus la derecha. En este caso usamos mangueras de HDPE, esas mangueras negras o esas tuberías negras flexibles para llevar el agua hasta cada punto y luego usamos mangueras de goteo superficial de 16 milímetros.
porque nuestro medio es lo más accesible y también porque tenemos que recordar que estamos trabajando con la presión de gravedad de los tanques, de la altura a la que están colocados, ¿no? Esto es otra foto, a la izquierda, de más o menos cómo empieza, una vez que ya está el riego, la preparación del suelo y las plantas, y a la derecha cómo se va constituyendo. Eventualmente, si se acuerdan la foto del inicio de la presentación, no se ven las mangueras. Debajo están todas las mangueras ahí tendidas, pero con el crecimiento de las plantas, en este caso hemos seleccionado una cobertura de suelos que crece de tal manera que tapa las mangueras. Entonces eso hace que visualmente no se vea mal, digamos, ¿no? Porque las mangueras llegan a estar completamente ocultas, igual que las tuberías. Y esta es otra zona donde también hay otra selección de especies particular, ¿no? Siempre atendiendo a que sean las especies idóneas, con una correcta preparación de suelo y un sistema de riego que nos permite una máxima eficiencia hídrica, ¿no? Y con esto podemos lograr este tipo de resultados, aún en estas condiciones que para muchos podrían ser muy difíciles o muy complicadas, o que tal vez se piensa que el paisajismo en estos casos es muy costoso. En el caso de este condominio se ha logrado hacer con un costo igual al de una zona con buena tierra y con buen acceso al agua, ¿no? Entonces, es posible siempre que se pueda analizar y se pueda elegir adecuadamente las plantas, el sistema de riego, la mejora del suelo. Y para todo esto hay que saber analizar, hay que tomar muestras, hay que hacer exámenes al suelo, al agua, y hay que actuar inteligentemente dentro de las limitaciones que podamos tener, ¿no? Esta es otra foto porque también implementamos laderas. En este caso, al no poder poner los tanques tan arriba, si se dan cuenta, hay un tanque hacia la base, a la derecha, en la base de la ladera, y lo que se hace ahí es colocar una bomba pequeña y el agua se bombea mediante un generador eléctrico a gasolina al cual se conecta la bomba, y se hacen riegos de 45 minutos a una hora, dos a tres veces por semana, y con eso logramos cubrir esa franja y se contribuye a la visual del condominio, ¿no? Porque ya comenzamos a trabajar también a un nivel más alto en cuanto a la vertical, y eso siempre aporta mucho a la generación del entorno en cuanto a conceptos de estética y de paisajismo, ¿no? Y finalmente, como les comentaba, esto no solo es seleccionar, implementar, instalar y ya. También hay que tener en cuenta los parámetros para el mantenimiento de las áreas verdes, ¿no? Toda cosa, todo proyecto, toda implementación que se quiera mantener en el tiempo debe estar sujeto a una revisión, a una mejora continua, ¿no? Y a poder justamente hacerlo perdurar. Entonces, ¿qué parámetros medimos, evaluamos nosotros para tener un correcto mantenimiento de estas áreas? El primero es el programa de riego. Evaluamos constantemente la frecuencia de riego, el tiempo, el volumen de agua que aplicamos. En el caso de nuestra calidad de agua, como les comentaba, viene por cisterna, es agua potable, ¿no? Pero según cómo van variando las condiciones climáticas, cómo va variando la temperatura y la radiación solar, nosotros vamos ajustando el programa de riego. Lo otro es que tenemos un plan de actividades culturales, esto es actuar directamente sobre las plantas, removiendo el sustrato, desmalezando, podando, y tratando de mejorar las condiciones puntuales de las áreas verdes y de las plantas. Luego también tenemos un plan de fumigación, tratamos de no usar insumos químicos, nuestra forma de controlar plagas y enfermedades es básicamente con el lavado de follaje, lavado con detergente a presión, y si tenemos alguna plaga o enfermedad que se sale de control, usamos insumos de baja toxicidad, ¿no? Y de forma muy localizada. Y finalmente, algo que no se hace mucho, pero que da muy buenos resultados a largo plazo, es el abonamiento y la fertilización. Sobre todo el primero, el abonamiento, el uso del compost, de materia orgánica.
porque la materia orgánica, además de generar cierta fertilidad en el suelo por los contenidos que tiene, también ayuda a que la propia fertilidad del suelo, por decirlo de alguna forma, se active, ¿no? Mediante los microorganismos y haciendo algunos cambios, por ejemplo, a nivel del pH del suelo. Y también permite mejorar la estructura del suelo, la retentividad del suelo, y nos da, en el largo plazo, va mejorando la calidad del suelo. No la modifica, no la cambia completamente, pero en la zona donde hay incidencia o presencia de raíces, estas condiciones del suelo definitivamente van mejorando, ¿no? Entonces, dentro del plan de abonamiento y fertilización, siempre me inclino por priorizar el abonamiento y usar compost o humus de buena calidad, ¿no? Y con una frecuencia adecuada según el tipo de suelo que tengo. Entonces, con estos parámetros, teniéndolos en cuenta y evaluándolos periódicamente, podemos mantener, sostener en el tiempo estas áreas que hemos implementado. Eso es todo en cuanto a mi presentación. Muchísimas gracias y si hay alguna consulta, encantado de responderla. Muchas gracias, Jonathan. Sí, justo, bueno, la primera consulta, que es de Espacio Sur, está dirigida tanto para ti como para Sebastián. Entonces, si de ahí, bueno, si está Sebastián, que creo que también lo veo conectado y si quiere dar algún aporte, puedo hacerle. Ahí consultan si se puede implementar cultivos hidropónicos en azoteas de edificios multifamiliares de Lima y qué sistema de drenaje y tuberías recomendarían. Bueno, sí hemos participado de esas implementaciones. Normalmente los sistemas hidropónicos son sistemas cerrados. Entonces ya son sistemas que vienen diseñados de forma cerrada y donde el agua recircula, ¿no? Y obviamente al ser sistemas de tecnificación o tecnología media-alta, cuentan con una serie de sensores y hay una serie de monitoreos en cuanto a calidad de agua, contenido nutricional, se aplican ciertos insumos para que el agua esté cargada con nutrientes y para que mantenga un correcto pH y conductividad. Entonces, es perfectamente factible aplicarlo y normalmente vienen ya las tecnologías prediseñadas o, bueno, desde mi experiencia al menos es lo más recomendable, ¿no? Contar ya con una tecnología prediseñada y que cuente con todos estos elementos de aplicación y de monitoreo y control, ¿no? Yo, para aportar un poco lo que dice Jonathan, y tal vez me pueda ayudar con la tecnología, pero yo creo que se viene una moda muy entretenida que es justamente los jardines comestibles. Hoy día, más que un techo verde, un muro verde, la gente quiere tener tal vez su área de comestible o de comida diaria en la cocina a través de un muro donde podamos poner los distintos vegetales y todo. Y lo mismo que también viene de moda a nivel de comunidades, es los espacios donde las comunidades cultivan sus lugares. Si ustedes van a Estados Unidos, van a encontrar gente que paga, lo mismo que paga para ir a un gimnasio, paga para poder hacer una cosecha de una huerta los fines de semana y plantar. La mayoría de los parques en Estados Unidos y este tipo de huertas son gente comunitaria, voluntarios, que van a trabajar el área verde porque ahí ven un lugar de recreación o de acercamiento a la naturaleza. Entonces, yo creo que, más allá de la tecnología, como dice Jonathan, que está correcto, yo creo que eso es algo que viene y que las comunidades van a querer tener su pequeña huerta. Y a nivel de colegios también, y sobre todo post-pandemia, el acercarse los niños a la tierra, a las plantas, también va por ahí. Entonces, creo que es algo bastante recomendable para la salud de la gente, más allá de la posible alimentación o ahorro de supermercado. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, sigo con las consultas. Bueno, Joana Grados pregunta, ¿qué fuente hídrica abastece los tanques agua arriba en el condominio Las Masia Villa que comentaste, Jonathan? Sí, ese es uno de los puntos más críticos porque este condominio compra el agua en cisterna. Entonces, es un costo bastante alto por metro cúbico
El agua viene en un camión desde el río que está aproximadamente unos 7, 8 kilómetros más abajo, y es este camión cisterna el que va llenando los tanques. Entonces, debido al costo de esta agua y a lo que significa logísticamente traer el agua, es que nosotros hemos decidido ser muy cuidadosos con la forma de utilizarla, ¿no? Tanto en volúmenes aplicados como en la forma de aplicación. Sería un despropósito regar con manguera, por ejemplo, sabiendo que tenemos entre 30 y 40% de eficiencia, pudiendo hacer, como hemos hecho, un sistema de riego por goteo que puede darnos 85-90% de eficiencia en el uso de esa agua. Muchas gracias. María Elena Quintos consulta, ¿dentro del mantenimiento existe algún programa que se implementaría una vez en uso el condominio donde haya la participación de las familias como contribución a su sostenibilidad? Sí, definitivamente sí. Esto ya más que una regla es la parte participativa y voluntaria, ¿no? Pero existen, no en este condominio, pero existen otros condominios, por ejemplo, en zonas que han sido o que son agrícolas y dejan de serlo, como en Chincha, por ejemplo. Hay fundos que han sido lotes de producción de palto y que luego se convierten a condominios, y cuando uno compra su lote tiene 3, 4, 5 árboles de palto en producción dentro de su lote. Y se genera toda una dinámica de participación de los dueños de ese lote, de las familias, en cuanto al mantenimiento, a la poda, a la cosecha de estas plantas, ¿no? Entonces, definitivamente, como bien lo decía hace un ratito Sebastián, es muy sano, es muy, muy útil, y en estos tiempos creo que es muy importante y muy valioso poder hacer esto, ¿no? Pero nace un poco de la voluntad de las personas, ¿no? Más que de, no creo que ningún condominio te pueda poner en sus normas que tienes que podar tú mismo las plantas, ¿no? Pero sería una propuesta, de hecho, muy, muy enriquecedora. Preguntan, ¿cómo se debe abordar el mantenimiento de las áreas verdes? ¿Hay alguna clasificación de acuerdo al tipo de planta? Por supuesto, cada tipo de planta requiere un tipo de mantenimiento más o menos específico. Lo que nosotros hacemos es dividir en categorías. El césped es una categoría por sí misma, en el caso de este condominio no lo tenemos. Luego los cubresuelos, que tienen otra forma de ser mantenidos u otro tipo de actividades específicas. Luego vienen las herbáceas, ¿no? Básicamente de flores, que tienen otras actividades específicas de mantenimiento. Los arbustos, que serían la siguiente categoría, y finalmente la que para mi gusto es la más importante, son los árboles, ¿no? Y digo esto, ¿por qué? Porque el mantenimiento y, por ejemplo, hablando de las podas en los árboles, el efecto se ve en el tiempo. Y un árbol es un individuo que puede vivir 300, 400 o 500 años. Entonces, es además que en cuanto a tamaño, es dentro de las áreas verdes el individuo más significativo, ¿no? Entonces, es por ahí para mí al menos la categoría más sensible y a la que se le presta un mayor cuidado, siempre que igual a todas se les presta un cuidado y una atención adecuada, ¿no? Otra consulta de Manuel Cagua, para mejorar el suelo, ¿cómo se puede conocer la calidad del compost? Me imagino que quiere decir, pone compost. Sí, el compost o el humus, básicamente mediante un análisis. Lo que nosotros recomendamos son análisis físico-químicos y biológicos para conocer cómo está compuesto físicamente ese compost, esa materia orgánica, qué contenido en cuanto a iones y aniones, en cuanto a contenido que puede ser nutricional, como algunos que pueden ser tóxicos, si tiene presencia de sodio y cloro, por ejemplo. Y también la parte biológica, porque el compost, una de sus grandes, o el humus, una de sus grandes propiedades es que es, por llamarlo de alguna manera, un activador de suelo. Entonces, en el caso específico de este condominio, suelos que han sido desérticos, que no han tenido antes plantas, mediante el uso del compost y de este enriquecimiento biológico mediante microorganismos,
vamos a decirlo de esta forma, reviven o hacemos vivir el suelo, le damos vida al suelo. Y esa vida genera, activa la fertilidad de esos suelos, ¿no? Y genera una mejora considerable en el manejo de esto, de estas áreas verdes. Lucero, bueno, consulta, actualmente si están buscando materiales que mejoren el ciclo de vida de los techos verdes para que no tenga algún impacto ambiental. Bueno, no llego a entender del todo la pregunta, pero al menos desde nuestra experiencia, el punto crítico de un techo verde es la impermeabilización. Y creo que es el punto a donde más se tiene que mirar, se tienen que usar los mejores materiales y asegurar que es, no sé si algo puede ser infalible al 100%, pero por lo menos acercarse mucho a ello, porque tener un problema de infiltración o de mal drenaje o que la estructura se comience a humedecer es terrible en cuanto al, sobre todo en un techo, ¿no? Y luego de eso, bueno, ya vienen la celda de drenaje o el elemento que se use como base para el drenaje, obviamente el sistema de riego, que a veces se puede usar una microaspersión, pero normalmente se recomienda un goteo enterrado en el caso de techos verdes. Y eso básicamente, no sé si tal vez ahí Sebastián tiene alguna experiencia o algo que pueda complementar. Mira, más que el techo verde, yo diría que en general, cualquier paisajismo como sistema de riego, uno tiene que estar observando y ir viendo cómo evoluciona. Por lo tanto, como dice, hay árboles que pueden vivir 300 años. ¿Cómo llegan a esos 300 años? Tiene que ver con mantención, con poda, y el mismo sistema de riego. No es lo mismo regar cuando tengo el árbol pequeño como grande. Por lo tanto, eso es un tema de una evolución, y como evoluciona el jardín, tiene que evolucionar también el sistema. Obviamente lo que más sufre, como dice él, tiene que ver con la impermeabilización. En el caso de nosotros del riego, hay cables eléctricos, acuérdense que nosotros trabajamos con energía, que tal vez los cables hay que renovarlos cada 5, cada 10 años, lo mismo que las uniones, si usan filtros hay que estar limpiando. Entonces hay que ir entendiendo cómo evoluciona nuestro paisaje y nuestro equipo, y sobre todo que hay mudas, hay muchas veces cambios de planta, por lo tanto hay que entender que esto es un sistema vivo que tiene que ir observándose en el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias por su participación, por estos comentarios. En el chat también están agradeciendo por las consultas absueltas. Nuevamente agradecer la presencia tanto también de la arquitecta Mónica, de Denis, Sebastián, Jonathan. Gracias por compartir estas 2 horas de este capítulo de eficiencia hídrica del Código Técnico, y agradecerles también a todos ustedes por haber participado. Hemos tenido, bueno, casi 90 personas conectadas, y eso es importante, saber que estamos pudiendo difundir el Código Técnico. Y bueno, vamos a seguir con este ciclo de conferencias. Nos quedan 2 capítulos más, así que estén atentos, que vamos a enviarles la información a través de los correos, así como las diapositivas de la capacitación de hoy. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Chao. Chao, buenas tardes. Luego.